Hello, Blanca. Hello, teacher. How are you? Fine. Good. ¿Ya celebró el Día del Padre? ¿Cómo? Digamos que sí. ¿Con su papá? Sí, es de que ya no está mi papá porque ya está ahí arriba en el cielo, pero con unos tíos y unos primos. Unos tíos y unos primos. ¿Usted no tiene todavía esposo? ¿Tiene? No. Ok. So ahí no tuvo que celebrarle a alguien así. No, en eso me ahorro. ¿Verdad? Sí, usted. ¿Cómo dice? No le escuché de último, Blanca. ¿Y usted celebró? Sí, a mi papá y a mi abuelo. Ay, qué chivo. Nada más les hice ahí una comidita porque ahorita para ir a comprarles algo está difícil. No, ahorita todo está súper lleno. No, y con esto del virus, ya soy bien miedosa, yo no salgo. Qué ganas que ¿Cómo ir dice? ahora, cómo ha estado. De Qué veras, ganas estuvo que lleno. sí. Bueno, me imagino, y el banco también, ¿verdad? Sí. Okay. Hello, Bueno. Claudia. Hola, Claudia. Hello, Claudia. No nos escucha, Claudia, creo. Oh, ahí estamos. Hola, Claudia. Hello. Hello. How are you? Hi. Thank you, teacher. Did you celebrate Father's Day? Yes. My father, my husband. Okay, su papá y su esposo, doble le toca. Yes. Okay, well, but está bien celebrarlo, por lo menos tiene a los dos, gracias a Dios. Sí, así es. Yes, very good. So, estamos esperando a los papás de aquí, a ver si se van a conectar en algún momento. So, if they are not celebrating, si no están celebrando aún. It's very important porque el día de hoy, so today we're going to be looking the same structures, las mismas estructuras, but irregular verbs. Esta vez son los verbos irregulares, todos aquellos verbos que cambian su estructura completamente, ¿ok? La morfología de la palabra cambia y no solo se le añade a ed, como lo estábamos viendo en las reglas anteriores. So we're going to be working on that today. Vamos a ver los verbos irregulares, algunos ejercicios. Las reglas no cambian mucho. Are the same. Son las mismas reglas para la estructura de las preguntas, ¿verdad? Para la estructura de la palabra sí son very, very different. So we're gonna see that. And I don't know. Maybe wait 1 or 2 minutes. 1 o 2 minutos mientras los papás se conectan. Porque justo faltan los papás. We're missing Nelson, Wilfredo, Hugo, Alex, creo que todos ellos son Neto. Neto. Neto es papá, claro, de dos, uno mayorcito y uno chiquitín. Está Neto, falta, creo que al inicio se me conectaba uno que se llama Mauricio, pero no me acuerdo si se conectaba o no. Esa semana no se ha conectado. So we're waiting for the fathers. Estamos esperando a los papás, a ver si se quieren conectar después de la celebrada. Los papás están celebrando todavía. Yes. Or recovering, o recuperándose de la celebración, ¿verdad? Que así dice mi papá, que comió tanto, que es so full, que ahora tiene mucho sueño, dice. ¿Y qué le hizo, teacher? Le hice una paella española. Qué rico. Yes, I know. I love shrimp. ¿Saben qué es shrimp? No. No. Shrimp es camarón. Okay, so shrimp se escribe S-H-I, no, S-H-R-I-M-P. Shrimp. Shrimp.
Y eso es como de mis comidas favoritas, los mariscos. No sé si a ustedes les gustan. Ay, sí. Sí, a mí me encanta también. Okay, yes, they are very delicious. So I made that today. So eso hice hoy para que almorzaran. So, hello, José. A ver, ¿se le ha conectado el audio, José? Hello, hello, teacher. ¿Es José o José? Y es José. José, ok, very good. José, ¿usted es papá o no? José. Perdón, perdón, no le escuché bien. Ok, le pregunté si usted es un father, ¿usted es un papá o no es un papá? Ah, okay. No, 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 todavía no. Ok, very good, José. Ya le iba a decir yo Happy Father's Day, pero en ese caso, no. How old are you, José? ¿Qué edad tiene? I am 26 years old. 26 years old. Está súper joven, very young. Jovencito, o sea, ¿qué son 26 años? ¿Qué? 26 years son lo más joven que puede existir, y lo digo porque yo tengo esa edad. Yo creí que usted me preguntaba que si yo era father, porque si yo le respondía que sí, y creí que iba a decir, ah, ok, cancelamos la clase, feliz día del padre. Happy Father's Day. No, no, no. No, José. No vamos a cancelar la clase. Y mire, conecten. Se esperando que se conecten un montón de papás. Yo creo que todavía están recuperándose, le decía aquí a ellas. Por un momento me sentí así, o quizá va a cancelar la clase y No, 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 no. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Oye, gente muy teacher, teacher, importante. bueno. Ya, diga, José. Ajá. Sí, bueno, digamos que en lo que esperamos conéctenos. ¿En cuánto tiempo se puede alcanzar un manejo del inglés bastante aceptable? Claro, practicándolo, ¿verdad? Mire que aceptable se refiere a que no sea un nivel avanzado. Ajá, digamos que digamos en un intermedio, pero ya viéndonos así como ya en un avanzado, ¿no? Tirándole al avanzado. Como, ok, pre-advanced, pre-avanzado sería tal vez. Sí, correcto. Podría decir que tal vez, depende de la persona, puede ser en año y medio, 2 años. Ah, ok, qué interesante. ¿Un año y medio o dos? Sí. Okay. Sí, I tenía esa mean, duda. hay personas que son súper self-learners, que estudian ellas mismas y se dedican. Y these people, sometimes, ellos pueden alcanzar un buen nivel en a year, un año. Pero sí, es un poco complicado por todo lo que abarca el inglés. Entonces, un año y medio, between, por ahí, entre un año y medio y 2 años. Uh-huh. Yo me 2 años. tardé Okay. más porque yo estudié para ser maestra, ¿verdad? Entonces yo me tardé alrededor de 5 años. Pero claro que yo estudié el inglés y estudié cómo enseñar el inglés, ¿verdad? Okay, ajá, correcto, correcto. Muy diferente. Sí, ajá, sí, realmente sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que en el inglés a veces lo que nos confunde cuando empezamos es como el cierto parecido de palabras en el significado. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una duda, ¿cómo usar only y dónde usar just? Only and just. I just finished. Only es más como solo, y just podría ser también utilizado como justo acabo de terminar. I just. Pero se parecen bastante al significado. Yes, it's similar. Ajá, sí, ajá, entonces palabras como estas son las que a veces nos Eso. confunden mucho, Yes. porque para decir mucho que está much, money, a lot, Y entonces esas. esto se aprende en intermedio, José.
porque ahí le explican estas diferencias, como much para contables, para cosas que no son contables. Eso se va aprendiendo en intermedio. Ahí va a encontrar usted esas respuestas. Ajá, sí, no, sí, claro, sí, porque esas son las dudas que uno que va comenzando, ¿y claro, dónde diablos o cómo diablos usar esto? Claro. Igual que which, okay, and what. Yeah, uh-huh. Sí, pero ya vamos a ir aprendiéndolo, no se preocupe, o sea, estos son temas que se tocan, esas diferencias se resuelven. Okay. Okay. So, Happy Father's Day, ya veo que se conectó Alex y Neto, Happy Father's Day. Feliz Día del Padre, Alex. Feliz Día del Padre, Neto. Supongo, ¿verdad? Que Alex es papá. Thank you, teacher. Thank you. Ok. ¿Lo celebraron bien? Yes. No, porque me tuve que venir porque había clase, teacher. Ah. Pero qué buen papá. Qué cumplido. Es un ejemplo para los hijos. Very good. Very good. Gracias, teacher. Ok. Bueno, Alex creo que tuvo problemas técnicos. Se me desconectó. Vamos a empezar porque el tema... hay que darle. So, let's go here. So, we have here, esto es un poco de lo que vimos ayer. En resumidas cuentas, les traigo esta tabla para que ustedes la vean. Solo vamos a resumir un poco lo que vimos ayer. So, dice, past simple, regular, el pasado simple del regular. Tenemos todos estos sujetos que son los sujetos que nosotros ya conocemos. I, you, he, she, it, we, they. Luego tenemos el verbo con el ed. Y un complemento. Estas son mis oraciones afirmativas. Para mis oraciones negative, yo tengo el, otra vez, cualquier sujeto. Didn't, que es el negación para todos en pasado. Y luego tengo el play, el verbo en su forma base, ¿ok? Porque no se modifica ya que el didn't tiene el pasado. Luego tenemos el complement, un complemento. Entonces, oración de pasado de verbo regular, simplemente se le agrega al verbo base la forma del ed según las reglas que teníamos, ¿verdad? Luego la siguiente dice, I, you y todo esto, cuando es negación solo agregamos didn't y el verbo ya va en su forma base form, o sea, en su forma base, porque el didn't absorbe el pasado y un complemento. So, esto es los que vimos ayer, resumidas cuentas, más la pronunciación, ¿verdad? Luego tenemos esto de acá, que es lo que vamos a ver hoy un poco, las preguntas. Y solo lo voy a dejar que lo vean porque ya más adelante lo voy a explicar. Las preguntas y las respuestas. Más adelante lo vamos a ver bien. Ok, esto lo vamos a hacer. Ok, vamos a ver cuántos hay conectados. Okay, vamos a hacer esto después. Dice acá, vamos a encontrar cuál es la forma correcta del verbo solo agregando ed. Pero eso, por el tiempo, que nos conectamos un poquito tarde, lo vamos a tocar de último. Bueno, hoy vamos a ver estas lessons. Hoy vamos a ver de la lesson 4.7 to 4.11, ¿ok? The topics for today son los mismos casi del día de ayer, pero este simple past with regular... irregular verbs, ¿ok? Irregular verbs. Son aquellos verbos que les cambia la estructura. Esta estructura, ¿ok? Simple past, yes, no questions. ¿Cómo hacer las preguntas? Y la fecha del día de hoy. Wednesday, June 17th. Wednesday, June 17th, 2020. Recuerden, ya la otra semana ustedes van con las fechas. Objectives. Ok, esto... vamos a tocarlo un poco así a grandes rasgos. Dice, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Utilizar verbos irregulares para formar oraciones negativas y afirmativas. And by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no questions. Additionally, you will practice a conversation. Esto es lo que van a hacer en la plataforma, ¿verdad? Una práctica, una conversación, which illustrates how this topic is used. Miren, ahí eso lleva ed. Entonces, used in real life setting. Okay, ¿cómo se utiliza en la vida diaria? Tenemos lo primero,
estos son los verbos irregular verbs, ¿ok? No son todos, porque son un montón, bastantes, y ustedes los van a practicar y así los van a conocer. Pero estos que están aquí son como, yo busqué los más common, the most used ones, los más usados, los más comunes son estos. Entonces vamos a practicar estos el día de hoy, y si ustedes se fijan, en the yellow box, en la caja amarilla, in the yellow box, we have the present. And with the present, we see the difference, vemos la diferencia, with the past in the green box, con la diferencia en la caja verde. What's the difference? El primer verbo irregular más común, más frecuente, es el verbo to be, ¿ok? Si ustedes saben, el verbo to be tiene tres formas en presente, ¿ok? Bueno, cuatro de hecho, que es el be, normal, am, soy o estoy, are, son o están, is, es o está, ¿ok? Tiene estas cuatro formas, be, am, are, is, four ways. En pasado tiene two, only two ways to say it, ¿ok? Was y where. Was, where. ¿Cómo voy a saber cómo utilizar y cuándo voy a utilizar cuál? Fácil. El where se utiliza con todos aquellos que en presente eran are. ¿Ok? El where se utiliza con todos aquellos que en presente eran are. Y el was se utiliza con todos aquellos que en presente eran is o am. Pero esto no tiene mucho que ver con respecto a los didn't. Este en negativo no se toca. Pero es el primer verbo irregular que existe y el más utilizado. Luego tenemos the next one, que es become, convertirse en, ¿ok? O llegar a ser algo. Became, el pasado. ¿Se fijan? Es different. No hay una regla que lo controle. Became. Begin, comenzar. Begun, pasado. Come, venir o llegar. Came, pasado. Do, hacer. Did, hice, el pasado, ¿verdad? Drink, beber. Drunk. Eat, comer. Ate. Find, encontrar. Found. Give, dar, gave. Si se fijan, hago la pronunciación de la V que les dije que era correcta. Esta V es mi labio inferior, va en mis dientes. Give, gave. Okay? Give, gave es dar. Go, ir, went. Have, had. Know, knew. Learn, learned. Y en este hay como cosas encontradas porque hay gente que dice que el pasado de learn se escribe learned, como que fuera un verbo regular. Y entonces ustedes lo van a encontrar en ciertos casos así, pero esto es porque el inglés se habla en diferentes países y a veces hay diferentes reglas. Pero para mí es manejado como un verbo irregular. Por lo tanto, su presente sería learn, su pasado sería learned. Leave, que es dejar. Bueno, este es aprender. Leave, dejar. Left. Y left también significa izquierda. Eso depende del contexto. Make, hacer. Pero este es hacer de elaborar algo. ¿Okay? No es hacer de como el do. Make, made. Vamos a ver. Say, decir. Said. See, saw. Ups, esa cosa no me deja. Voy a dejar de apuntar para que no me deje. Okay. Think, que es el siguiente. Take, es el siguiente. Take es tomar. Pasado, took. Luego el siguiente dice think, que es think, pensar. Thought es pasado. Write,
growt. Entonces, estos son los más comunes de los verbos irregulares. Si pueden ver algunos ahí, porque después vamos a necesitarlos. Si quieren, pueden hacerle captura. Si no, después yo de la clase lo mando, así como mandé la lista ayer. Ayer no se me olvidó. Ok, ahí lo tengo. So, estos son algunos. Hay un montón. Y yo les recomendaría, ok, my advice would be, mi consejo sería, apréndanse los verbos irregulares. Ok. Apréndanselos de 10 en 10, no cuesta nada. Si nosotros tuviéramos un poquito más de tiempo, yo se los iría preguntando, ¿verdad? A cada clase. Pero ustedes pueden hacerlo, vayan aprendiéndose de 10 en 10 los verbos. Creo que en una semana se puede, pues si ustedes quieren, en una semana se aprenden 20, en una semana se aprenden 10. Se pueden aprender tres columnas de un solo, porque aquí hay otra columna extra, que no la puse porque los confundo, que se llama pasado participio, ¿ok? Son para todas aquellas cosas que nosotros hemos experimentado, ¿ok? So, van a encontrar otra columna cuando busquen los verbos irregulares. Si quieren aprenderse las tres columnas de un solo, se las aprenden. Y si no, solo se aprenden cómo decir algo en presente y algo en pasado. Pero mi consejo es que lo busquen y se lo vayan aprendiendo. Por lo menos estos que están aquí, apréndanse primero, que son los más used for you, more like you will use them a lot. Lo van a utilizar más. Okay, next one. Okay, ahora vamos a hablar un poco sobre las estructuras, cómo hacerlas. Esto ya lo habíamos hablado un poco y es lo mismo que hablábamos el día de ayer. Okay, vamos a tomar algunos verbos de ejemplo de aquí. Okay. Utilicemos el go. ¿Cuál es el pasado de go según esta tabla, Blanca? Espérame, te cheque, no veo. De go es... ¿Cuál sería? When. When. Very good. Entonces, si yo quiero decir que yo fui, o sea, es pasado, yo no voy, yo fui. Yo fui a... I went, digamos que fui a una fiesta hace, qué sé yo, 6 meses. I went to a party, digamos, last month. Pero no es cierto, no me vayan a acusar, yo no he ido a fiestas. Last month. Entonces, esto estoy diciendo yo en pasado. I went to a party last month. Okay. Mi verbo ya no le pasa lo que le pasaba a los verbos regulares, que yo solo le agregaba ed, okay, ed, sino que ahora mi verbo cambia a su estructura de pasado, que es completely different, very different, way different, muy diferente. Okay, pero vamos a hacer otro. Okay. Hágame una oración, vamos a ver, Claudia, please. Hágame una oración con un verbo de estos en pasado. Cualquiera. Afirmativa. Afirmativa, ¿verdad? Uh-huh. Sería... Recuerda que primero sujeto, luego verbo y complemento. Y el complemento, ok. I eat. Ate, sería. I ate pupusas. Uh-huh. Yeah, very good. ¿Cómo se dice? Ayer. Yesterday. Yesterday se dice. Okay. I ate pupusas yesterday. Okay. Thank you very much, Claudia. Okay. Tenemos aquí, I ate pupusas yesterday. I ate pupusas yesterday. Entonces, de nuevo, como todas las reglas, está formado con mi subject, que es mi sujeto, en el que no tengo una oración. Luego tengo mi verb, que sería en su forma pasada, past. Then I have my complement. Okay. Fácil la regla ahí en ese caso. Subject, I, verb in past,
ate. Complement, pupusas yesterday. Subject, I, verb in past, went to a party last month. Complement, okay? Estas son las afirmativas y esta es mi regla para las affirmative sentences, okay? So, let's see. Ahí está, okay? Esta es mi rule, mi regla. Ahora vamos a pasar a las negativas. A ver si se acuerda alguien. ¿Qué era lo que me ayudaba a negar, Natalia? Didn't. Thank you, Natalia. Eso me gusta. Ok, Natalia, thank you very much. So, it's didn't. Paso a la siguiente slide. Que dice negative statements. Ok. Entonces, yo tengo las negative statements que me va a ayudar el didn't. Vamos a hacer esta misma que dice I went to a party last month, pero la vamos a convertir en negativa en este caso. Neto, ¿cómo me quedaría entonces esa de una forma negativa? La primera. I didn't go a party last month. I didn't go to a party last month. Yes. Eso me gusta. Cuando me están poniendo atención, yo alegro un montón. I didn't go, porque el verbo ya no va en pasado. ¿Y por qué no va en pasado el verbo ya aquí, José? ¿Sí? José. Hola, la sí, teacher. Ok, ¿por qué ya no va el verbo en pasado? Porque ya solo didn't lo está indicando que está en pasado. Yes, thank you very much, José. Very good. Ok, yo me alegro un montón, como no tienen idea, cuando ustedes saben lo que estamos haciendo. So, vamos a compartir la última. Es I ate pupusas yesterday. La vamos a hacer pasado. Y a esto me va a ayudar. Vamos a ver. Natalia, please. I didn't eat. Mm-hmm. I didn't eat. Pupusas yesterday. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Natalia. I didn't eat pupusas yesterday. Lo que me preguntaba José, ¿en cuánto tiempo podemos hablar inglés? Miren, si vamos como vamos, que ustedes son bien buzos, bastante. Yo creo que lo podrían hablar bastante rápido. Me alegra cuando tengo un salón bastante, que entiende bastante. Okay, very good. Negative statements, tenemos I didn't, el didn't es mi negativo para cualquier sujeto, fácil ahí. No tengo que pensar cómo se dice mi verbo en pasado porque ya el didn't lo absorbe todo y didn't para todo. Ahora vamos a una nueva parte que son las preguntas, ¿okay? Y en las preguntas funciona de la misma manera para los casos, para todos los casos de verbos regulares, tanto como verbos regulares e irregulares, así como las otras reglas. Pero las preguntas no las vimos ayer. Así que vamos a aprender a hacer preguntas, pero yo ya mostré en una slide, ¿ok? Antes, en las primeritas, qué era lo que pasaba con las preguntas, ¿ok? So, a ver, si alguien recuerda cuál es lo que me va a ayudar a hacer la pregunta, cuál es mi auxiliar para hacer pregunta. Si alguien se acuerda, levante la mano o active el micrófono. El auxiliar. Uy, uy. A ver. ¿Quiénes me activaron? José, creo. ¿Y? Natalia. ¿Me dijeron qué? El auxiliar, did. Ok, thank you very much. Es que se me emocionaron todos al mismo tiempo, pero eso me gusta que sepan, ¿ok? El auxiliar did. Vuelvo a lo mismo en este caso. Como did ya absorbe mi pasado, yo mi verbo lo voy a dejar
en su forma base, no en presente, porque ese no es el presente. Los verbos no existen de esa manera en inglés, sino que es su forma base, ¿ok? Porque el presente es relativo para ellos, porque el presente en tercera persona se modifica también. Pero ya no me voy a meter más ahí porque me voy a confundir. Ok, so did, obviamente necesito mi sujeto para hacer preguntas. Did you, voy a convertir la anterior. Did you eat, aquí ya sería mi verbo en su forma base. Did you eat pupusas yesterday? ¿Ok? Did you eat pupusas yesterday? Recuerden. Intonation. Cuando yo hago una pregunta, hago entonación. ¿Ok? ¿Qué es la entonación? Que yo expreso que estoy haciendo una question. No digo, did you eat pupusas yesterday? Porque parece que estuviera diciendo una oración afirmativa bien seca. Entonces, yo hago una intonation para hacer mi pregunta y yo digo, did you eat pupusas yesterday? ¿Ok? Que es... Hay ciertas reglas de altos y bajos. Cuando es una pregunta cerrada, la entonación va abajo, la pregunta suena distinta, ¿verdad? So, did you eat pupusas yesterday? Pero ustedes, con que se crean que están haciendo una pregunta, ya hacen la entonación bien. Did you eat pupusas yesterday? Y aunque les suene gracioso, así lo dicen. Yes. Oh, dos tipos de respuesta. Okay. Los dos tipos de respuestas soy muy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacerlo siempre. So dice, yes, coma, el sujeto, yo no voy a decir, yes, you did, no me le están preguntando a él, sino que a mí. Entonces yo voy a contestar en primera persona, yes, I did. Si es negativo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero aquí está. No, I didn't. Okay. Yes, I did. No, I didn't. Did you eat pupusas yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ok. Vamos a ver. Voy a hacer una serie de preguntas. Voy a elaborar una serie de preguntas que vamos a trabajar ahorita con ustedes. Did you cook food for Father's? ¿Qué estoy escribiendo aquí? ¿Me lo va a traducir? Neto. ¿Qué dice esa pregunta? ¿Tú cocinaste para el Día del Padre? ¿Cocinaste comida por el Día del Padre? Yes. Food es comida. Okay. Very good. Thank you very much, Neto. ¿Se han fijado ahí cuando van a... I don't know, like, Multiplaza, galerías, Metrocentro, cualquier centro comercial... Tiene una cosa que se llama food court, ¿ok? Food court. De ahí viene comida, food, ¿ok? So, José, dígame, José. ¿Y meal, teacher, podría usarse meal? Meal no es comida, comida como food. Meal es ya servido, ¿ok? Toda la, como todo lo que implica la comida a la hora de comerlo, eso es un meal. Como este es mi meal, la comida que me voy a comer en el momento. ¿José? Ok, teacher, ok, ok. Ok, ok. Ok, so dice, did you cook food for Father's Day? Ok, did you have fun today? ¿Se divirtieron hoy? ¿Te divertiste hoy? Did you have fun today? Vayan anotando estas preguntas porque las vamos a necesitar, please. Que vayan anotando. Did you cook? O tomen captura. Did you cook food for Father's Day? Did you have fun today? Pero si le toman captura, van a tener que estar saliendo la aplicación. Did you. Ok, esta va a ser solo para los papás. Did you get any presents? Estos regalos. Today. ¿Te dieron algún regalo hoy? Ups. Ahí está. Did you eat a lot today? Did you like the day with your family? Okay. Tenemos aquí, estas son 1, 2, 3, 4,
5 questions. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Did you cook food for Father's Day? ¿Cocinaste por el Día del Padre? Did you have fun today? ¿Te divertiste hoy? Did you get any presents today? ¿Te dieron algún regalo hoy? Did you eat a lot today? ¿Comiste mucho ahora? Did you like the day with your family? ¿Te gustó el día con tu familia? Porque esto, ya saben, lo voy a mandar a los breakout rooms y nos vamos a hacer estas preguntas. Esta va a ser solamente para los papás, ¿verdad? ¿Ok? Porque los papás son los que se supone que tenían que recibir regalos hoy. Y así, si tenemos un papá en nuestro grupo, le vamos a hacer esta pregunta. Did you get any presents today? Y para todas estas respuestas, para todas estas preguntas, hay two kind of answers, dos tipos de respuestas, affirmative and negative. So affirmative will be, yes, I did. Negative will be, no, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. We're going to ask these questions, vamos a hacer estas preguntas, and we're going to answer together. Y vamos a responderlas juntos. So, do you have any questions right now? ¿Tienen preguntas ahorita? Levanten su mano, activen el micrófono. ¿No? Nope. ¿Sí entendieron? No, ¿José? Questions. ¿José? No question. Ok, very good. ¿Sí entendieron todos? Pónganme el pulgarcito arriba, thumbs up. Ya saben cómo hacerlo. Yes, pónganme un thumbs up ahí. Yes, yes, estamos bien. Hey, ¿qué le pasó a Blanca? ¿Se me fue Blanca? No es posible. Ok, so, vamos a pasar aquí. Tenemos, yes. Vamos a ir a los breakout rooms. Vayan todos ahí a los rooms. La respuesta afirmativa es, ¿verdad? Yes, I did. Sí. Did you have fun today? Esa es que si yo tengo fun. Sí, se divirtió ahora. Sí, se divirtió. Ah, ok. Yes, I think. O sea, contesta primero en positivo y después a la siguiente ronda lo contesta en negativo. Perfecto. Ok. Voy con la primera. Did you cook food for Father's Day? Did you have fun today? Yes, I did. Did you get any presents today? Yes, I did. Did you eat a lot today? Yes, I did. Did you like the day with your family? Yes, I did. Okay. Demuestra ahora, yo lo voy a contestar en negativo. Did you get any present today? No, I didn't. Did you eat a lot today? No, I didn't. Stay with your family? Yes, I did. Okay. Repasamos nuevamente, si sí, usted me dice las preguntas.
y si gusta también se alterna así, me contesta uno así en positivo y otro en negativo. Perfecto. Ajá, para que no se escuche así como muy repetitivo. Okay. Did you cook food for Father's Day? No, I... Did you have fun today? Yes, I do. Did you get any present to? Yes, I didn't. Ahora nuevamente, yo empiezo. Did you cook food for five? Ok, hello, volvimos. José, igual que ayer, creo que le pasó algo cuando volvimos a la reunión principal. So, ahí viene José y ahí viene Claudia. Ya está. Claudia ya está. Ok, so, very good. Escuché cómo lo estaban haciendo. Estaban practicando muy, muy bien. Yes, very good. And that made me happy. Eso me hace feliz que estén, me hayan entendido el tema. So, ahora como estábamos con los verbos irregulares, voy a volver aquí. Ya no hay mucho que hacer en esta. Vamos a pasar a otra parte, que es, permítanme. Okay. ¿Pueden ver estos cuadros? Pónganme ahí el dedito arriba, el thumbs up, si pueden ver mi pantalla o una sopa de letras. A word soup, ok. Yes, thank you very much. Ok, estamos bien ahí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos a esta sopa de letras y buscar estas palabritas que están aquí. Ok, no me las tienen que dar ya en el momento. Ok, me pueden verlas un momento. Vamos a dejarlo ahí para que you see it a moment. And then you're gonna tell me en qué columna y en qué fila se encuentran ciertas palabras y las vamos a ir marcando. Para ver cuántas encontramos. ¿Están las palabras en presente? ¿Ok? Estas son las irregulares. Están en presente y están en pasado. Present, past. Present, past. Present, past. Present, past. Y luego vamos a ir buscando qué significan in Spanish. So, véanlo un momento así. Y vean si pueden encontrar algunas de las palabras. Y luego vamos a buscarlas juntos, ¿ok? Yo también voy a ver por qué no lo he visto. Okay. If you find a word, si encuentran una palabra, levanten la mano o pongan el dedito hacia arriba, el thumbs up. Cualquiera de esas dos alternativas es válida. Y así yo les doy la palabra para que me digan dónde está. Ahora. Okay, Neto. Neto, abra su micrófono y dígame qué palabra encontró. Está get o get. O get. Okay. Okay, ¿dónde se encuentra get? Está en la penúltima fila, columna 2. ¿Columna 2? Penúltima fila. Ahí estamos. Bien, very good. Le voy a compartir el sonido de la computadora para que escuchen cómo le hace. Get, me dice Claudia que encontró una. Thank you, Neto. Get, dice Claudia. Number 3. ¿Esta? Meet. 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 Yes. ¿En qué línea se encuentra?
digo, ¿en number qué field? Three. Three, okay. Three. Aquí. Estamos bien. ¿Está E, verdad, Claudia? Sí, esa es dicha. Very good. Vamos a ver, ¿alguien más ha encontrado otra? Ok. Estamos ahí, veamos si encontramos otra. Bien, Neto anda con todo. Dígame, Neto. Activa el mic. Ok, Natalia me dice. Natalia. Permítame, Neto. Vamos a ver, Natalia, y después le doy la palabra. Diga, Natalia. ¿Están? ¿En qué línea estaba? En la 4. Ok. ¿En esta? 1, 2, 3, 4. ¿No? ¿Dónde? Arriba de Get. Arriba de Get. Okay. Allí. Okay. Arriba, arriba en la otra. Ok, aquí en esta. No, la otra. En esta. Okay. Stand. Very good. Esto era en la line 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Me hubiera dicho en la cuarta para de abajo, me hubiera dicho. The four from down. Okay. Very good, Natalia. Very good. Vamos a ver. Voy a darle la palabra a Neto y luego va a José. Bien, Neto. ¿Me decía usted? Columna 6, fila 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aquí. Abajo, esta. Abajo, abajo de la P. Ok, ¿y aquí cuál palabra tenemos? No, ahí got. Got. G-O-T. Oh, G-O-T, got. Yes, very good. José me decía, José. ¿Cómo con José? Yes, teacher. Bueno, arriba de G-O-T está speak. Solo la P de por medio. Es hacia arriba, vertical. Es yendo hacia arriba. Va a la S la haciendo. Speak, hacia arriba. ¿En esta? No, no, no. Ahí, justo en la columna donde está God. ¿En esta? Ah, hacia arriba. Speak. Okay. Bueno, y ahí cerca está la otra, que es el pasado. Así que, si alguien la vio, yo ya la vi, que esa pensé que me decía José. So, si alguien la vio, el pasado de speak, que es spoke, está cerca. En medio de God y speak. Yes, aquí está, miren. Between, en medio, ¿verdad, Natalia? Between. Between speak, yes. And God. Yes, very good. Thank you. ¿Alguien más? Veamos. ¿Quién? ¿Neto? Room. Room. Run. 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 ¿Dónde se encuentra? Columna 2. Okay. Fila 8. Columna 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Oh, yes. Yeah, I found it. Thank you very much. Run. Very good. Yes. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Give. Diga, Claudia. Give. Give. ¿En qué estamos? ¿Dónde está? Empieza la línea que está Spock. Spock. Okay. Aquí, en después esta misma línea. Sí, después de la I y después de la D. Está okay. Give. Aquí give. Abajo. Give. Give. Ok. Very good, Claudia. Someone else? ¿Alguien más? Teacher. Yes. Made. A la par de. ¿A la par de? De give. De give, perdón. Give. Okay. Ajá. Es ¿cuál no, me dijo no, que es la que está? ¿A este lado? Sí, ahí hacia arriba. Made, okay.
Very good. Esto es hacer en pasado, pero hacer de elaborar. Y si ustedes se fijan, en muchas cajas y muchas cosas vienen con esto de made in China. Nosotros decimos made in China. Significa made in China. De ahí viene esa palabra. Thank you, José. ¿Tiene otra, José, que me quiera decir? No, teacher. Okay, very good. Vamos a ver los demás. If you find a word. Right. Make. Make. Make, teacher. ¿Dónde está? Está en la segunda fila. Okay, and this one? Sí, ahí después de la I está la M. ¿Dónde? No. A la parte de la S, la I. Luego la M. Make. Okay. Make. Very good. Thank you very much. Someone else? Vamos a ver. Ya encontramos bastantes. Yes. Very good. Neto. Columna 10. Meet. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Y luego? Met. M-E-T. Okay. Met. Esto es conocer en pasado. Met. Very good. Okay. Thank you, Neto. Okay. Someone else? O ya no tenemos, ya no encontramos más. Nope. Yep. Ven que ustedes son mejores en esto. Yo encontré una ya, creo. Creo que está hacia atrás. Voy a intentarlo. Yes. Run. Run pasado. Estaba para atrás, ¿verdad? To the other way. To the other side. Very good. Okay, ¿nadie más? Levanta su mano. ¿Nadie más ha encontrado una? Vamos a ver, tic-tac, tic-tac. Se va a acabar. Voy a ver unas que sean así, ¿verdad? Cruzadas. Crosswords. Okay, very good. Con esto que ya hemos hecho, hemos encontrado bastante. Get es obtener. Got, run, run. Give, gave. Sing, cantar. Song, make, made. Speak, spoke. Meet, met. Stand, stood. Read, este es igual. Se escribe de la misma manera en presente y en pasado, pero la pronunciación es diferente. Read es en presente. Y en pasado se dice read, read, read. Swim, swam, ride, rode. Ok, so that would be it for esta parte. Volvemos aquí. Ok, so now we are here. Como nos quedó un poquito de tiempo, vamos a hacer el ejercicio de la clase pasada, que era este de acá. What are we going to do is this. Vamos a ir introduciendo textos aquí para que ustedes me digan qué son las cosas que hacían falta, qué son las cosas que hacen falta acá. So, for example, si es negativo, ustedes saben que me tienen que agregar un didn't, que me tienen que decir walk, for example. Si no lleva eso y estamos hablando del pasado, se le agrega una D, se le agrega una ED, ¿cómo se le agrega? Y recuerden que este es el de los verbos regulares, donde agregamos D, I, E, D o E, D. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto así, de esa manera, ¿ok? Se puede hacer preguntas, puede ser negativo, puede ser afirmativo. Questions, negative and affirmative. ¿Preguntas sobre lo que acabo de decir que vamos a hacer? Nope. Ok, okay. Neto, dígame. Bueno, no entiendo, teacher, no entiendo. Ah, ok, Neto, le vuelvo a explicar. Vamos a hacer estas oraciones en pasado con verbos regulares. Entonces, for example, usted aquí tiene la primera, que es
waited, ¿ok? Entonces, en el paréntesis le da un verbo, ¿yes? Entonces, ese verbo, como yo estoy hablando del pasado, lo convierto a waited. I waited 10 minutes for the bus. Si usted tiene wait o un verbo de los demás y tiene un not a la par, significa que va a ser una negación. Entonces me va a convertir esa oración con una negación más el verbo. ¿Okay? Si es una pregunta, o sea que usualmente inicia la pregunta aquí como en este caso. Y aquí, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos para pregunta? ¿Qué es lo que acabamos de ver atrás? ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos para pregunta? Mi verbo. Y ya. Yes, Nato. Ok, ok, teacher. Ok, very good. José. No, teacher, no. Ok, very good. So, vamos a hacer esto. Le voy a dar unos minutitos. No quiero que escriban toda la oración, sino que solo piensen cuáles son las estructuras correctas. Si quieren, ustedes escriban en un notebook, number two, y solo escriban la respuesta. Y luego la resolvemos nosotros juntos. Así que un minutito ahí para que la vean. Y vamos a empezar a resolverla juntos nosotros. Ok, vamos a empezar a resolverlas y vamos a poner la primera. A ver, Natalia, ¿qué va aquí en este primer cuadrito para usted? Didn't. Didn't. Luego en el siguiente, ¿qué iría? Walk. ¿Cómo? Walk. Didn't walk. Very good. Ups, vamos a ver qué me quedo aquí. Vamos a ver la siguiente. Ok, va a ayudarme con la siguiente. Please, José. I was really surprised. Mm-hmm. La pronunciación, ¿cómo era, José? Es surprise. Suena, no vibra, ¿verdad? Surprise. Entonces, ¿es qué? Si no vibra, ¿cuál es? D. No. Si no vibra, es la T. Sí, es cierto. Ok, sería surprised. 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 Okay. Yes. Very good. Thank you. Estaba correctamente. Ok, very good. Thank you, José. Vamos a ver ahora con... Uy, ¿qué pasó? Claudia se me fue. Bueno, Neto, siguiente. Cooked. Oh, okay. Oh, no, vale, espere, que yo me equivoqué. Era, yo tenía que, ok, ahí estamos. ¿Cómo sería aquí? Did. Oh, no, acá. Okay. Cooked. Ok, muy bien, con la letter T, yes. Hey, vamos a ver, Natalia, ayúdeme con la pregunta acá. Did. Y el verbo normal, ¿verdad? Yes. Ok, very good. Very good. Y aquí la respuesta sería entonces, Natalia. Yes, we. Natalia, la respuesta entonces sería yes, we. Yes, we did. Yes, we did. Okay, very good. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué sería aquí? Neto. Play it. Pero como tenemos un not, es una negación primero. ¿Cuál es la negación que vamos a poner? Didn't. Didn't, ahí estamos bien. Didn't, y después si ponemos así como usted me dice,
late. Ahí estamos bien. Ok, ayúdeme con el siguiente entonces, José. Went. Wanted. Cuando termine en T se menciona la ED. Okay. Wanted. Went. Troy wanted to. Ahí sería study. Ahí sí, el segundo verbo. El segundo verbo va en presente siempre. I, okay. He want to study. To study no es correcto. Study. Troy, study. Yes. Troy wanted to study. Okay. Very good. Ahora con el siguiente, Natalia. Natalia. No veo el verbo. Boil. Ahí está. Boiled. ¿Solo le va a agregar qué? ED. Yes. Boiled. Boiled. El otro sería bird, así también con la ED. En la pregunta, obviamente, abrimos aquí did. Ok. Did. Y como tenemos abierta una pregunta, entonces simplemente este verbo se mantiene de la manera que está. Laugh significa reírse. Laugh. Did they laugh? Como la pregunta, como la respuesta es no, ¿cómo quedaría, Neto? No they. Didn't. Yes, no they didn't. Thank you very much. Yes, ahí estamos bien. Very, very good. Ok, quedamos tres al final y nos habíamos conectado varios. Espero que la conexión de internet esté mejor para tomorrow y podamos estar todos en la clase. Ok, thank you very much. Nos veríamos mañana, ok? Good night, teacher. Ok, good night. Have a good night. Bye, teacher. Bye-bye.